Finalizando esta gala de los pioneros y pioneras destacadas, para nosotros como municipio es sumamente importante porque bien lo señalamos, para poder construir ese Coyhaique que merecemos, el futuro, de saber dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos y precisamente reconocer el esfuerzo, el sacrificio y todo el trabajo que llevaron nuestros pioneros y pioneras ya hace mucho tiempo atrás. Y hoy día por eso también reconocemos en los hijos, en los nietos de estos pioneros destacados, como por ejemplo hoy día Pafoy, sí, que el señor René Andrade, el señor Arnoldo Barra y así muchos otros. La verdad es que este trabajo en conjunto del gobierno regional no tan solo nos ayuda a fortalecer lo que significa nuestra identidad, sino que también nos ayuda a conectarnos para saber dónde queremos ir. La forma en cómo se crece no es tan solo desde el punto de vista del desarrollo urbano, sino que también del desarrollo cultural, pero siempre rescatando lo nuestro y fortaleciendo nuestra identidad. Bueno, para el gobierno regional y su consejo estar presente en esta instancia es tremendamente relevante. Un espacio comunitario, ciudadano, un espacio donde se reconoce a aquellos colonos y colonas que llegaron a habitar nuestro territorio con todas las inclemencias, las dificultades que esto significaba, pero también a quienes son hijos, nietos, bisnietos, ya vamos traspasando de generación en generación, y eso debe mantenerse siempre presente en el rescate de nuestras tradiciones, pero sobre todo en nuestra memoria histórica, en nuestra memoria colectiva, que nos dice cómo se fueron fundando nuestros distintos pueblos, cómo fue que aquellos que llegaron primero decidieron instalarse, hacer patria y dar vida a esto que hoy día nosotros tenemos la fortuna de vivir, que es nuestra hermosa región de Aysén. Así que agradecer también el trabajo colaborativo entre la ilustre Municipalidad de Coyhaique y el Gobierno Regional y su Consejo. Sí, pues todo eso lo he hecho, he pasado por muchas cosas. Pero es importante, sí, porque ya uno está feliz de que le reconoce lo que uno ha hecho. Yo criaba a mis hijos sola, casi todo. Así que he luchado harto en la vida para salir adelante. Aquí estamos, sigo con harto ánimo de vivir. Bueno, ha sido un hermoso momento donde hemos compartido con pioneros y pioneras que han hecho lo que es hoy día Coyhaique. Muy emocionante, la verdad, ver la historia de cada uno, el sacrificio, el esfuerzo, la vida complicada que tuvieron en sus inicios. Y también verlos hoy día, que están muy agradecidos de la vida que han tenido, de haber podido vivir del campo y de reconocer también que han tenido una buena vida. Fue muy emotiva, muy bonita la ceremonia del día de hoy. Grandes pioneros que contribuyeron al desarrollo de nuestra comuna, muy contenta porque en su mayoría gente de campo, y hoy día vimos cómo abrieron sendas en la comuna de Coyhaique, cómo a pulso hicieron sus casas, el sacrificio con que ellos llegaron aquí a la comuna, así que agradecerle a cada uno de los homenajeados. Como nieta de pionero y presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, me siento satisfecha de que el Consejo Municipal y el alcalde Carlos Gatica lleven a cabo estas instancias. Bueno, estamos muy felices de representar a los consejeros y consejeras regionales hoy día en esta Semana del Pionero, y en particular hoy celebrando y homenajeando a nuestros pioneras y pioneras de nuestra comuna de Coyhaique, que nos contaron sus vidas y realmente nos sentimos tremendamente felices de conocer cómo ellos han logrado forjar su vida acá y cómo hoy día podemos representarnos o vernos representados en ellos y sentirnos tan orgullosos de su vida, de su legado, para estar presentes y homenajearlos.